Muy bien, bienvenido, buenas noches. Hoy es martes, final de junio, pero no por eso menos importante. En martes ni te cases ni te embarques. Pero aquí nos vamos a embarcar en un tema que el Ejecutivo ha dado a conocer a ciertos grupos y que ya viene a ser de dominio público, que son las propuestas, el borrador de reformas constitucionales. Para abordar ese tema trascendente para el país y el único que vamos a tocar hoy en a las 8:45 por su importancia, tenemos a tres personas, abogados de distintas instituciones. Alejandro Balcé, presidente del Centro de Defensa de la Constitución. Buenas noches, don Alejandro. Ricardo Barriento, investigador senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Lo dije bien, ¿verdad? Correcto. Porque si no, ahí sale mal la cosa. Y Giovanni Frati, que es abogado y periodista. Señores, bienvenidos, muchas gracias. Y doña Silvia, que me acompaña hoy. Así que Silvia, bienvenida. Como es la única dama en la mesa, pues adelante. Tengo el honor de comenzar. Bienvenidos. El tema de hoy en la noche ha sido ampliamente cubierto por los medios. Terminaba el 2 de julio la prórroga, sin embargo, se dieron 15 días más para que se discutan estas reformas a la Constitución. Tal vez sería interesante que comencemos contigo, Alejandro. ¿Qué son estas reformas a la Constitución? Es un proyecto que se está analizando, discutiendo, debatiendo, sin embargo, creo que aún no ha sido entendido a su plenitud. ¿Qué es, según el CEDECON, lo que se pretende con esto? Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hoy fuimos convocados junto con otros centros de estudios y con las universidades del país, las facultades de Derecho, a recibir la propuesta del organismo ejecutivo. El presidente de la República ha sido claro en el sentido de que es una propuesta, de que es un documento, y ha pedido a la academia reunida en, bueno, a los que representamos en ese momento a las instituciones, que le aportemos. No es una propuesta todavía que se va a generar la iniciativa de reforma constitucional, sino que la quieren nutrir. Sí, definitivamente la calendarización es apretada. Él la quiere estar presentando al Congreso el 9 de julio, si no estoy mal en la fecha, que quisiera pues que ya tener un documento oficial del Ejecutivo para que se vaya al Congreso. El Ejecutivo es también muy claro, fue muy claro con nosotros en decirnos de que la dinámica legislativa pues será otra, como es lógico. Ya el Congreso ha hecho dos intentos bastante grandes en torno a la reforma constitucional. El CEDECON ahora nosotros estamos estudiando el tema, es un tema complejo, es un tema que aborda la Constitución desde distintas aristas. Obviamente, esto fue hoy en la mañana, no hay una posición institucional tomada. Hemos estado estudiando, hemos estado platicando con otros miembros. Estamos preocupados, pero también estamos optimistas de que se genere un debate. Yo creo que en el país tenemos que generar discusión, tenemos que generar debate, tenemos que discutir ideas, y este es el proyecto sobre el cual nosotros creemos que podemos generar esa discusión. Siempre nosotros mantuvimos la posición de que no queríamos pronunciarnos sobre el tema de reforma constitucional porque no se sabía qué se quería reformar. Ahora ya se tiene claro cuál es la propuesta y sobre eso pues nos subimos al barco y nos embarcamos hoy martes en una discusión. Pues embarcados, vamos a empezar. Como hay cuatro ejes, vamos a intentar seguir la dinámica del siguiente. Ricardo, el primer eje, justicia y seguridad. Tres pilares. El ejército cambia sus misiones, la policía aparece en la Constitución, pero hay algo que llama la atención, la carrera judicial. Se habla del concepto carrera judicial. Yo diría que es más allá de la carrera judicial. Yo creo que esta propuesta le está otorgando poderes que merecen atención a la Corte Suprema de Justicia. Acá escuchamos muy brevemente, y ahí yo me sumo a la posición de Alejandro, lo estamos apenas conociendo, lo damos por recibido, lo estamos analizando y hoy se nos abrió el espacio para que el Ejecutivo reciba comentarios. Pero sí que nos llama muchísimo la atención, hay acá propuestas de fondo. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia tendría nuevos roles, especialmente, por ejemplo, en el proceso de la nominación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nombramiento. O el nombramiento. Nombramiento. Es decir, para los televidentes que no son técnicos, a partir de ahora, si esto se aprueba, la Corte Constitucional ya no es elegida
por fulano, mengano, por esos cinco, sino por la Corte Suprema. Pero además, pero una comisión. Pero además, por ejemplo, se crea un consejo especial dentro del organismo judicial en donde el espíritu es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se desentiendan de los aspectos administrativos, se dediquen a hacer administración de justicia y luego este consejo. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que, por ejemplo, este consejo es el que va a manejar el presupuesto del organismo judicial. Que como, también se fija. Que también se fija, y luego, ¿quiénes integran este consejo? Hay ahí una delegación, y eso puede generar motivo de debate. Por ejemplo, ya escuché algunas opiniones, pareciera que se está privatizando, esa es una opinión que salió hoy, pareciera que por fin se está descargando de los magistrados. Nosotros creemos que esto requiere mucho análisis, digamos, ir afinando un poco las ideas. Y luego, solo un comentario final, pareciera que ahora tenemos la Corte de Constitucionalidad, la CC, como una suerte de corte celestial. La propuesta pareciera tratar de nivelar, darle más poder a la Corte Suprema de Justicia, pero tal vez se está yendo muy alto. Entonces, ahí podríamos estar perdiendo pesos y contrapesos. Hay que analizarlo despacio. Giovanni, un análisis del tema judicial. Sí, el tema judicial creo yo que en principio, y comparto la opinión de los colegas, esto lo estamos analizando porque no es nada sencillo, ¿verdad, Pedro? Estamos hablando de 50 artículos de la Constitución y el presidente de la República, creo yo, está siendo demasiado osado en pedirle a la comunidad académica y docente que en 15 días o en 7 días analice un tema tan delicado como reformar la Constitución en 50 artículos. Sin embargo, pues tratando de confiar en la buena fe de algunos de los que han hecho algunas propuestas, diría yo que el hecho de dividir, como decía el colega, la administración de los recursos del organismo judicial de la función jurisdiccional es algo que en general cualquier abogado que ha litigado estará de acuerdo en decirle a los jueces que es mejor que el juez, digamos, entienda el caso y que un administrador profesional maneje el dinero. Eso creo yo que en principio estamos claros. Pero por esas pocas reformas que creo yo que valen la pena, cuando vayamos avanzando en el detalle de lo que se está proponiendo, hay algunas reformas creo yo que son extremadamente peligrosas, como el hecho de retirarle del cargo al jefe del Ministerio Público, al Fiscal General de la Nación, tan solo con el voto del 51% de los diputados a petición del presidente. Yo hubiese preferido que se le iniciara una causa ante la Corte Suprema de Justicia y si un juez pesquisidor entiende que hay, digamos, una violación a la función de persecución penal o una negligencia, entonces que sea la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, pero que sea un tribunal de derecho el que escoja si hay evidencias o no para remover al más alto funcionario de la persecución penal del país.